Bueno, continuando con síntesis esta mañana picadita entre ustedes, ¿eh? Bueno. Ahí están buscando más datos. Mira, están buscando más datos. La campaña electoral para este proceso, la Junta Central Electoral inició su proceso de organización. En este proceso de organización y van a salir muchísimos problemas. Esto mismo de los recursos, vamos a ver cómo posterior a este proceso vuelven otra vez y denuncian muchísimas cosas que tendremos que corregir en la ley de partido. Porque estamos bregando con una ley nueva, con muchísimos problemas. El primero de ellos es que toda esta justificadera de gasto, no hay que justificarlo para las elecciones generales, sí, sino para las elecciones, para la primaria. Un tremendo disparate. Un disparate mayor. Otra cosa, no se asusten con que un candidato pueda gastar 200 y pico millones. Porque la ley previó que era hasta 500 millones. Ajá. ¿Ok? Hasta 500 y pico millones, dice la ley. ¿Mm? Claro. Lo que yo me encuentro raro es cómo el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, ¿verdad? Uh-huh. No han dicho quiénes son los candidatos del PRM. Hipólito Mejía. Tres o cuatro. Wellington. Ah, sí, Wellington. Ahí conocemos cuatro. Del PRM, sí. Está Hipólito, Luis Abinader, Wellington Arnó. Y ¿cómo, Encarnación? Bueno, ¿cómo es que se llama? Cuatro. Sí. ¿Por qué ellos no cogen de los mil millones de la Junta Central Electoral y le dan 25 millones a cada precandidato? O 200 millones, o 50 millones a cada uno. ¿No se lo dan? ¿A los partidos lo entregan? Y los partidos, tú puedes coger ahora mismo, ¿cuántos candidatos entran en el PLD? ¿Quién queda? Gonzalo, Leonel, Melanio y la doña. Ajá. ¿Mm? Maricha. No, y Crespo. Y Crespo, cinco. Cojan 300 millones de los miles de millones que le da la Junta y repártanlo en partes iguales. Porque para eso no es el dinero. Así es. Repartan eso en parte igual. ¿Qué están haciendo con el dinero de la campaña? Bueno, en el PRM yo veo una campaña institucional que no ha llegado, pero hay una campaña institucional. Y se vote por el PRM. Ok. Vote por los candidatos del PRM. Pero va a pasar. Y estas dos semanas, miren, está el problema de la electricidad. Está el problema de los entrenamientos al personal que va a manejar estas 4.000 centros de votación. Uh-huh. La instalación de esos equipos, el transporte adecuado de esos equipos, la instrucción del proceso de votación de esos equipos, el conteo de ese día, ese proceso hoy tiene las peores dos semanas esa Junta Central Electoral. Vamos a ver qué ocurre, pero que no, ojalá no se vaya la luz, ojalá no renuncien 3.000 técnicos, sí, ojalá el escáner no funcione, el internet, aunque parece ser que no se necesita mucho internet, nada más que para transmitir los datos. Sí. ¿Mm? Porque yo creo que los discos duros con los padrones van a estar en cada centro de votación. Ya, vamos a decir, bajado en el sistema. Uh-huh. O sea que cuando te buscan, cuando tú le das la máquina que te buscan, ya no hay problema con que si hay internet o no. Ahora me imagino que a final del día, para mandar los resultados. Tiene que haber internet. Bueno, si no hay internet debe haber un fa. ¿Verdad? Sí, sí. Porque la máquina es que va a dar los resultados o lo va a dar la hojita que vamos a compararlo. Sí. ¿Mm?
¿Cuál de las dos es que va a hacerlo? Bueno. Porque yo vi el proceso, ¿verdad? Tú vas a votar con una pantalla. Tú primero vas y te registras. Ok, tú estás en el padrón. No hay problema. Usted del PRM, usted le da el botón del PRM. Sí. Si no es del PRM o es del PRM y no quiere votar por el PRM, le dan del PLD. Sí. No hay más. Y ahí le pregunta, presidente, tal. Alcalde, tal. Senador, tal. Uno, uno, uno y uno. Sí. Entonces, después que usted termina de votar, terminé. Le sale una hojita. Sí, sí. Entonces, esa hojita hay que entrarla en un... En la urna. En la urna. Entonces, el conteo, ¿lo hace la máquina o es de la urna? Se va a hacer, acuérdate que aquí dijo alguien que era una verificación por partida doble. Tú vas a tener una verificación electrónica y vas a tener la verificación física. Y ahí están van a estar los delegados de los partidos diciendo, bueno, el reporte de la máquina dice que aquí votaron 151 personas. Tiene que haber 151 volantes ahí. Porque todo el mundo que vota, o sea, que va a la casilla, tiene que echar volante, porque hay alguien observando. Cuando tú terminas, tú no puedes meterte en el bolsillo el cosa y irte para tu casa. Herrero, ¿cuántas personas están aptos para votar en este proceso? 7 millones y algo. Divídeme 7 millones ahí entre 4 mil. ¿Qué tú quieres? El promedio es 1.700 personas por centro de votación, por mesa. No, bueno, promedio, porque hay muchísimas, claro, que son, si no hay son, alguna que son más. 200, 100, ¿entiendes? Sí, pero 1.750. Uh-huh. Sí, sí. Sí, el promedio. Promedio. Bueno, el promedio. Sí, hay lugares que son más habitados. Peor, entonces, sí, donde sea 300 en uno significa porque 5.000 van a votar en otro. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Bueno, como quiera, entramos en la recta final de este proceso, un proceso difícil, el cual va a traer mucho problema. Ojalá que todo el mundo ponga a sus supervisores, que todo el mundo haga su cosa bien, para que no haya problemas, sí, este día. Se están preparando fiscales para enfrentar los delitos electorales en el país. ¿Ok? Sí. La Procuraduría de la República informó el domingo que inició un programa de formación para la persecución de delitos electorales con un taller, el rol del Ministerio Público en la implementación de las nuevas leyes electorales, dirigido a más de 50 procuradores del país. En este comunicado divulgado por el órgano de justicia se destaca sobre las fiscalías, recae la responsabilidad de investigar, perseguir los crímenes, delitos electorales en sus respectivos departamentos judiciales. Uh-huh. Ahí está. Vamos a ver qué ocurre. Reforzan policía escolar con vehículos para atender situaciones de violencia. Ahora la policía escolar va a tener algunos vehículos también para todos estos problemas. Cuando llamen, gente que sepa manejar niños. Sí. ¿Verdad? Y transportarlo, y dónde llevarlo, y muy bien. Siguen los problemas de distorsiones en los partidos. Pacheco dice, me parece que hay algunas precandidaturas que subvalúan sus gastos. Ok. Ok. Ese es uno de los principales problemas que la gente uno no va a saber hasta el día de las elecciones. Ese problema en el PRM, de un partido cerrado, sí, un candidato con toda la percepción de todo el cambio, Luis Abinader, las encuestas nacionales, no, todas las encuestas lo dan como ganador. Y el mismo Hipólito dice, un momentico, es que ellos se ocuparon nada más de la candidatura nacional. Y nosotros nos ocupamos de inscribir el 70% de los que van a votar. Sí. ¿Qué problema tiene la ley? Es así. Lo importante es que al final, Michelle, los alegatos de irregularidades o que a alguien se le ocurra decir que hubo un fraude en un lado, sean cosas sin sentidos. Porque si son cosas con sentido, entonces vamos a estar muy mal. Porque el reconocimiento de un proceso diáfono es lo que hace grande a un país y un fortalecimiento de la democracia. Pero siempre hay de todo en la viña del Señor. Y real y efectivamente, el que la gente pueda tener duda
de que alguien esté pensando en cómo poder torcer la realidad de lo que la gente va a expresar en las urnas es y resulta sumamente peligroso. No estoy hablando de nada en particular. Pero te puedo hacer una pregunta, de tu opinión. No es suponiendo que un partido vaya a un proceso cerrado, y no estoy diciendo vamos a hablar específicamente del PRM, un proceso cerrado, ¿verdad? Debemos hablar de todos. Bien, de los 7 millones de personas, suponte que Luis Abinader tenga el 75% de los 7 millones, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de 6 millones de personas. Sí. Y uno de Hipólito. ¿Cómo puede perder? Espérate. Pero sucede que de los 7 millones, 1.200.000 son los que están inscritos en el PRM. Uh-huh. Y de ese 1.200.000, el 70% lo inscribió Hipólito. De ese milloncito que él tenía, nada más inscribió 700 en su padrón. Sí. ¿Eso no es ilegal? No, claro que no. Claro que no. De eso no se trata en un proceso de primaria. Totalmente de acuerdo. Así es. Es así. Entonces no podemos hablar de torcer. No, pero te estoy diciendo, no es un problema de hablar, es que la gente puede pensar o puede... Hay gente que piensa de todo, Michelle. Estamos en un proceso electoral donde se supone que nosotros hemos avanzado significativamente. En las elecciones pasadas, Michelle, el PRM todavía no reconoció que Danilo Medina ganó las elecciones y le ganó con un 62%. Y no ganaron. Y yo, sí, ganó este, pero aquel no. Con un 62%. O sea, me hicieron un fraude del 30%, por ejemplo. Pero, ojo con eso. Vamos a tener madurez y vamos a hacer las cosas claras. Y el que pierda. Perdió. Al margen de lo que sea. Lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que concluir que fueron bien. Exacto. Para que la gente esté tranquila. Que las elecciones sean claras. Claro, tranquilo, nosotros estamos de acuerdo con esto, no hay problema, perfecto, mira qué bien. Pues, ¿ganó el que iba a ganar o perdió el que iba a perder? No, y que se ganen por muchos votos, para que no haya... No, pueden ganar por un voto, es que la diferencia es un voto. Sí, pues, si gana por un voto. Si es un voto, eso va a generar más. Bueno, reclamo, como han hecho en muchísimos sitios. Exacto. Lo hubo en Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué? Bueno, pero Hillary Clinton ganó las elecciones desde el punto de vista de los votos antes, de los votos. De cantidad. Pero de no votos. Votó desde el punto bueno, de vista. Bueno, porque legal. El sistema de la constitución es diferente. Si se diera el caso del PRM que estamos hablando, uh-huh. ¿Se parece a lo que ocurrió en Estados Unidos? Uh-huh. Que por un tema electoral, de la ley electoral, de la forma de conteo... Sí, de la Constitución. De la Constitución, se perdió. Uh-huh. O sea, Hillary sacó más votos que Trump. En cantidad. Así es. Pero el voto electoral. Ajá, pero el otro sacó más votos electorales. Sí. Porque allá cada provincia tiene una cantidad determinada de votos electorales. Uh-huh. Así es. Pero hay votos de colegios que son diferentes. Ahí tú puedes ver lo que puede ocurrir. Aquí yo prefiero lo de aquí, que me es más sencillo de comprender, ¿eh? No, es sencillo, no es algo... No, Trump está hablando hasta de modificarlo en un momento determinado. Trump ha querido modificar todo. Todo. La contrapolítica. Sí. La contrapolítica. Bueno, pero que llame a... ¿A quién? Oh, al Pidio. ¿Al Pidio cuál? Al Pidio Bae. ¿A mí por qué? Para la reelección. Pero no le salió bien. Espérate. A ver. Eso fue una decisión del presidente que decidió no presentar la reforma. Ellos dijeron, y yo no tengo por qué no creerle, que tenían los votos de más. No tengo por qué creerle. El presidente dijo que no. O sea, se pusieron guapitos los otros. Pero el presidente dijo, no, yo creo que lo que conviene. Él no estaba tan contento con el discurso, el presidente no estaba tan contento con el discurso, pero... Estaban los votos dos veces. Tú ves, ahí está, Michelle sabe más que yo. Yo conozco los votos donde estaban. Entonces no atropella a Elpidio, que Elpidio estaba en la razón. Pero yo no lo estoy atropellando, lo estoy mandando a poner Donald Trump.
¿Qué tú estás pensando? Y el Pidio tiene un San Benito atrás con el tema del ciclón George. Bueno, ayer justamente. Cumplió tiene. Año. Ayer justamente. El pero fue que él le dijeron. Él no es meteorólogo. Él le dijeron, diga a él que no viene. Y entonces no viene para ninguna parte. Y llegó. Y arrasó. Pero mira, se perdieron el diputado no y en su región no ha perdido nunca. Ajá. Con todo y San George, para que sepan. Y vuelve y gana, El pío trabaja, un trabajador, y vive ahí todavía en su barrio, en Capotillo. Para que sepan. Ok, con la Defensa Civil, San George y todo el mundo. Vamos a pausar para recibir a nuestra invitada del día de hoy.